Buenos días, esta es nuestra vida de iglesia. Estos son los anuncios más importantes a los que usted debe prestar la debida atención. Unámonos a un grupo de vida. Es el lugar donde aprendemos la palabra de Dios y donde conoceremos hermanos que nos serán de bendición. Los cuidados físicos y emocionales del adulto mayor es el tema que estaremos tratando en Diálogos de Confianza. Este martes, no se lo pierda. Y este mes de octubre, mes de misiones, lo estamos titulando Misión Posible, un trabajo que toda la iglesia debe estar involucrada. Participa. Con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan, hacemos todos misiones. Apoyemos con nuestras ofrendas esta labor. Hoy estamos en ayuno y oración hasta las 3 de la tarde. No se lo pierda. Es una oportunidad de acercarnos a Dios como iglesia para quebrar cadenas de opresión. Y nuestra iglesia hija de Conde de la Vega cumple un año. Celebremos juntos este hermoso tiempo y alegremos el corazón. Veámosle crecer. Recuerde que seguimos en cadena de oración todos los días a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, vía Facebook Live. No perdamos la oportunidad. Preste atención, hoy día a las 5 de la tarde estaremos dictando talleres con temas muy interesantes. Inscríbase, uno es especial para usted. Y la conferencia de esta noche en protocolos de emergencia para la familia, un tema que no debemos de ocultar, protegiéndonos del virus de la violencia. No olvide que hoy celebramos el Día del Pastor. Tómese un tiempo, llámele, anímele y sobre todo ore por él. Estamos seguros que ellos se alegrarán. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros en todo tiempo. Seamos fieles, por lo tanto, en nuestros diezmos y ofrendas. Es una forma de adorar a nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saludo en el nombre de Dios. Hoy vamos a disponernos a alabar y adorar a Dios. Y vamos a poder recibir también su mensaje en esta mañana. Pero previamente vamos a elevar una oración. Acompáñenme y oremos juntos para dar inicio a nuestro servicio. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites estar reunidos. Gracias, oh Dios amado, porque nos permites recibir de tu palabra. Señor, que nuestra alabanza y nuestra oración sea grata ante tu presencia. Dirígenos en este tiempo, Señor, y que sea tu palabra llegando a nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenos y alabemos juntos el nombre del Señor. Que sale del oriente y va al occidente, así será. Cuando venga el Señor como ladrón, que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Y tocará trompeta, así será. Cuando venga Jesús, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será.
cuando vuelva el Señor. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Vela y ora, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Volverá, volverá y a su gloria me transformará. Regresará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Ah, 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 ah.
podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Iglesia del Señor, estamos aquí en esta mañana reunidos para cantarle, alabarle, pero también para disponer nuestros corazones a escuchar su palabra. Es el deseo de mi corazón que esta mañana todos podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, a entender lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas y consecuentemente a nuestra familia. Estamos celebrando el mes de la familia. Únase a este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos escuchar la voz del Señor en medio de tantas voces. Y hoy
Precisamente vamos a hablar de una familia que nos ha dejado un legado de fe importante. Una de las prioridades que debemos de considerar. Y por supuesto, uno de los elementos lamentablemente tan descuidados en muchas familias. El libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 14 y 15. Precisamente nos ha de demostrar y evidenciar este legado, esta herencia de fe, de la que nosotros no podemos omitir, perdón, ni ignorar tampoco. Vamos entonces a considerar Josué 24, versículo 14 y 15, que a la letra dice de la siguiente manera: Ahora pues, dice Josué al pueblo, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tengamos una palabra de oración. Dios y Padre nuestro, estamos aquí reunidos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y allí donde dos o más se reúnen en tu nombre, estás en medio de ellos. Nos sentimos honrados con tu presencia. Y es nuestra oración que la palabra que hoy brotará de nuestros labios no sea de hombre, sino palabra que descienda de lo alto, para que la sabiduría de toda persona se funde no en conocimientos de hombres, sino en el poder de Dios. Habla, Señor, a nuestras vidas ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y precisamente hoy vamos a hablar de este maravilloso legado en la familia de Josué en un tema que hemos titulado Yo y mi casa serviremos a Jehová. No puedo sino remitirme a aquel testimonio de aquella persona que con mucha nostalgia podía dar las siguientes palabras. Nuestra familia ha atravesado un sinnúmero de retos, decía esta persona. No solamente de retos, de desafíos, de malos entendidos y hasta calamidades. Hemos reído juntos, nos hemos alegrado por momentos importantes, pero también hemos llorado. Hemos ganado, aunque tengo que admitir que en ocasiones hemos sentido que hemos perdido también. Pero de todas estas situaciones, puedo decir con mi familia, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Por supuesto, tengo que decir que la familia que sirve a Dios es una familia de influencia. Un segundo elemento tiene que ver con alguien que quedó impactado por el ejemplo precisamente de una familia que sirve a Dios. Y él escribe así: Algo me tocó profundamente cuando llegué a la iglesia y fue ver a una familia que servía a Dios de forma unida y no dejó de hacerlo cada domingo que yo asistía a las reuniones principales. Solo anhelaba que mi familia fuera como la de ellos. La mía había quedado hecha pedazos por el egoísmo y por otras situaciones, pero más por vivir lejos de los caminos del Señor. Y podríamos en esta mañana enunciar uno y otro testimonio de quienes han disfrutado y de quienes disfrutan aquello que significa servir a Dios en familia. Aún las Sagradas Escrituras nos dan claros ejemplos de familias que sirvieron a Dios. El gran legislador y libertador del pueblo de Israel, Moisés, caminó con su familia en todo ese trayecto hacia la tierra que Dios había prometido y estuvo al lado de los suyos. Encontramos a Noé también, con toda su familia, fue parte del cumplimiento de los propósitos de Dios después del diluvio de fructificar y multiplicarse. Abraham sirvió con su familia y en medio de tumultos y situaciones que probablemente suenen a complicadas, Dios le dijo, y te bendeciré, y a través de tu familia bendeciré también a las familias de la tierra.
probablemente aparezca un nombre poco conocido, Jotán. Era hijo del rey Usías, rey de Judá. Sirvió a Dios con todo su corazón y con su familia hasta llevar a Israel a ser una nación fuerte. ¿Qué podríamos decir de la familia de nuestro amado Cristo? Fue parte importante en el plan de la redención. Aún más, caminamos páginas hacia adelante en el Nuevo Testamento y encontramos a la familia de Timoteo. Su madre Eunice y su abuela Loida, juntamente con él, fueron parte importante, y Timoteo, en colaborar con Pablo en el establecimiento de la obra del Señor. Una vez más, quiero que usted entienda este elemento importante. La familia que sirve a Dios es una familia de gran influencia. Por lo tanto, es imposible medir el impacto en la sociedad de una familia que sirve a Dios, pero no me cabe ninguna duda que ha de dejar profundas y grandes huellas. Sin darnos cuenta, serán huellas imborrables y un legado que es tan necesario en estos tiempos de crisis en familia. Por ello que hoy vamos a reflexionar en torno a la familia de Josué, el gran conquistador, y como vamos a ver entonces en lo siguiente. Para poder comprender un poco de esto, precisamos introducirnos en el contexto del libro. Por supuesto, antes de poder detallar este mismo, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando está por llegar a una meta que ha procurado alcanzar con tantas batallas a lo largo del tiempo? ¿Usted siente que está llegando a ese objetivo después de tantas luchas y batallas, pero siente que el objetivo va a lograrse? ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría feliz, aliviado, una vez que la jornada casi ha terminado o está a punto de acabar? ¿O probablemente se sentiría algo asustado por los retos que pueden venir aún en adelante, vislumbrando un futuro, seguramente con valor y con fe en Dios? Entendamos un poco de esto. 40 años de peregrinaje por el desierto habían llevado a Israel a la cumbre de un monte desde el cual se veía toda la tierra prometida. Lamentablemente, toda una generación, entre ellos familias de israelitas que habían salido de Egipto bajo la dirección de Moisés y viendo la poderosa mano de Dios, había muerto por causa de su incredulidad y rebelión, con excepción de tres de ellos: Moisés, Caleb y Josué. Esto usted lo puede notar en Números capítulo 14, versículo 38. Ahí están los nombres de Caleb y Josué, que fueron los únicos que pudieron seguir adelante porque la generación de ellos lamentablemente feneció en el desierto. Todos los demás habían dejado de alcanzar la meta deseada. Perdieron el privilegio de poner su pie sobre la tierra prometida. La historia continuó hasta la muerte de Moisés, quien tampoco pudo entrar a la tierra de la promesa. Deja como sucesor a Josué, quien tenía que completar la tarea derrotando a sus enemigos y luego repartiendo la tierra a cada uno, en particular a cada una de las tribus. El nombre Josué en hebreo significa salvación. Fue el gran personaje con el que se liga la conquista de la tierra de Canaán y del que toma nombre el libro del que hoy hemos dado lectura. Aquí se narran las tácticas usadas para conquistar las tierras, para derrotar a los enemigos y, por supuesto, la distribución geográfica de la tierra. Llegó el momento entonces en que la conquista de Canaán ha logrado su objetivo. Ha concluido con Josué a la cabeza. Las tierras se reparten a cada una de las tribus. Ahora Josué, habiendo transcurrido los años, ya es un anciano. Y un anciano que está a punto también de tomar parte de la tierra que Dios había prometido. La satisfacción de haber cumplido con la tarea seguramente lo había emocionado a este líder, que condujo a todo un pueblo, lamentablemente, en muchos de los casos, contumaz y rebelde, a la tierra donde fluye leche y miel. Aquí aparece una ciudad importante llamada Siquén, una ciudad israelita de importancia que perteneció a la tribu de Efraín y fue la primera capital del reino de Israel. De acuerdo al libro de Josué, capítulo 21, versículo 20, Siquén era una ciudad de refugio para los homicidas. Recuerde que en el pozo de Siquén fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana,
y le pidió que le diera agua para beber. Siquén también fue el sitio de la gran asamblea. En aquel lugar Josué pronunciaría algo así como su proclama final, ya entrado en años. Él, quien había hecho de la lectura de la ley su meditación y guía, también conocía bien su historia. En presencia de los ancianos, príncipes, jueces y oficiales, les recordó cómo comenzó todo y de dónde había venido Israel, siempre sostenido de las promesas de Dios. En el gran repaso de la historia, hizo mención a los patriarcas escogidos por Dios para hacer esto posible. Josué está dando su discurso en Siquén y les recuerda a cada uno de ellos cómo la buena mano de Dios y su gracia había sido real para con ellos en toda la travesía. Note usted los distintos verbos que aparecen precisamente en este capítulo 24. Te tomé, para hablar de Israel, te traje, te di, te envié, destruí a tus enemigos, saqué, introduje y libré. Y luego entonces de acabar con este recordatorio de todo lo que Dios había hecho y de las grandes maravillas y portentos de Dios en ellos y con sus familias, les increpa a definirse sobre el Dios al que tienen que adorar y seguir. Porque la tendencia de Israel no había cambiado mucho. Con frecuencia eran dados a seguir a otros dioses, de allí que les exhorta a despojarse de toda idolatría y servir a Dios con integridad. Josué 24:14. Este mensaje precede al gran texto donde Josué hablará de su más grande decisión, en el cual hallamos el corazón de su discurso. En ese mismo texto, usted puede encontrar en el versículo 14 tres grandes imperativos. Está hablándole a los príncipes, a los sacerdotes, a los ancianos y a las familias. Y en los tres grandes imperativos les dice: 1. Temed. 2. Servid. Y 3. Quitad. Son órdenes contundentes. Teman al Señor. Sirvan al Señor y quiten todos los ídolos. Esto fue muy enfático porque no podían servir a Dios ni tampoco expresar su temor sin una renuncia de todo lo que desplaza al Señor como su Dios. Es interesante ver cómo el pueblo se compromete frente al discurso de Josué una y otra vez y reitera que seguirían a Dios y su pacto, pero lamentablemente la historia va a revelar que muy pronto estarían quebrantando lo que habían prometido. Es en medio de este discurso de despedida que Josué pone en sus corazones el legado más grande que ellos deberían recordar. Fue como si al final dijera: bueno, yo no sé si ustedes van a cumplir con la promesa de seguir a Dios, pero en lo que a mí concierne, juntamente con mi familia, ya hemos resuelto seguirle y servir a Dios. Es así entonces como deben de venir las resoluciones en la vida de un creyente. Frente a un mundo que cada día escoge a sus propios dioses para servirle y decide no renunciar a sus caminos lejos del Señor, tarde o temprano usted se confrontará con una decisión: o seguirle o seguir sus caminos. La decisión de Josué en el versículo 15 del capítulo 24 es clara. Una decisión de profunda convicción, una determinación de la que nadie lo movería. Si ustedes deciden entonces seguir a otros dioses, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué encontramos en esta decisión? ¿Por qué es tan importante estas palabras para la familia de hoy? Por lo siguiente: en primer lugar, porque servir a Dios nos confronta con una decisión. Escogeos hoy. Se ha dicho que uno de los asuntos de mayor riesgo que puso Dios entre nosotros fue el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir o decidir entre lo que debemos tomar en cuenta o no. La vida está llena de decisiones. Todos los días usted toma una decisión, en mayor grado o menor.
en algún momento ha tomado decisiones trascendentales que lo han llevado a pensar, a meditar y a tomar en cuenta elementos importantes. Usted fue creado con la capacidad de tomar decisiones en la vida. Dios no lo obligará a seguirle a Él ni a servirle a Él. Tendrá que ser su decisión. Dios te confrontará con una decisión. A nadie se le puede imponer una creencia que no sea la que el mismo individuo escoja. De una manera libre y soberana, usted tendrá que pensar y decidir. Y esto es lo que Josué hizo con Israel. Les conminó, les exhortó, les confrontó a tomar una decisión y a escoger a quién seguirían y a quién servirían. Si a los dioses de los amorreos, si a los dioses del otro lado del río, o a Dios. Pareciera paradójico que después de tanto tiempo y después de tantas demostraciones de quién era Jehová Dios, estuviera llevándoles a que definieran su fidelidad. Ellos habían sido testigos de las grandes maravillas y portentos de Dios, pero ahora Josué tiene que hablarles de manera clara. Josué conocía muy bien a su pueblo. Él sabía que así como Raquel usurpó los dioses domésticos de su padre Labán para adorarlos, probablemente esta práctica se perpetuó de una manera clandestina entre ellos. Josué sabía que en este pueblo imperaba el germen de la idolatría, de la maldad, y que solo esperaba las condiciones para que se pueda manifestar. La desconfianza de Josué aquí es natural. Considerando que en el futuro la corrupción de su corazón se pudiera hacer manifiesta como en efecto sucedió. Conociendo Josué la tendencia innata del corazón de Israel de seguir a otros dioses, les conmina que declaren de una manera solemne y pública si serían fieles al Dios que tantas veces les demostró su poder, su amor, su bondad. Y se manifestó de manera muy especial como a ningún otro pueblo, o si seguirían otros dioses. Una paráfrasis del texto en el discurso de Josué diría esto, escuche bien. Si no están de acuerdo, o si no les parece bien que deben decidirse por este Dios que les ha mostrado hasta el día de hoy su gran poder y amor, entonces elijan. Ustedes tienen dos opciones. Los dioses aquellos que sirvieron a sus antepasados, o servir al Dios Todopoderoso. Usted, amigo, usted, hermano, hermana, usted tomará una decisión. Usted tomará una resolución en la vida con su familia. Usted elegirá a quién adorar, a Dios o a otros dioses. Usted decidirá sus caminos o los caminos del Señor. Usted ha de decidir si hará la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, o su buena voluntad. Usted tomará una decisión, una firme decisión en cualquiera de los caminos, para seguirle de todo corazón o no. La exhortación implica que estaremos de un lado o estaremos del otro. Pero no podemos estar ni aquí ni aquí a la vez. Por eso que Cristo confrontó claramente a la gente de su tiempo y exhortación que trasciende a nosotros y dijo esto, porque ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, estimará a uno y aborrecerá al otro, pero no puedes estar en medio. Usted se verá confrontado a tomar una decisión, o seguir al Dios de la Biblia, o seguir otros dioses o sus propios caminos. Los hombres han inventado sus propios dioses para satisfacer sus propios deseos, mientras pretenden seguir adorando y creyendo en Dios. El ser humano quiere creer en Dios de una manera cómoda, sin que ello signifique vivir con demandas ni confrontaciones y menos con renuncias. El ser humano quiere una religión a su conveniencia, que se ajuste a sus planes y deseos. Por eso que muchos prefieren creer en Dios a su manera y no a la manera del mensaje del Evangelio. Lo cierto es que el mundo vive bajo esta alternativa.
la humanidad ve en el Dios de la Biblia muchas exigencias. Por eso entonces prefiere seguir a sus propios dioses y tener el control de ellos. La pregunta que tengo que hacerle en esta oportunidad es la siguiente: ¿a quién seguirá usted? ¿Y a quién decidirá servir en la vida? Usted y su familia. Usted tendrá la determinación de tomar una decisión. Pero déjeme decirle, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En segundo lugar, servir a Dios plantea una determinación prioritaria: yo y mi casa. Cuando Israel fue confrontado sobre la necesidad de servir a Dios, excluyendo a otros dioses, no pensó mucho para decir: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué 24:16. Por su parte, Josué había tomado su propia determinación respecto a quién escoger, la de él. Fue una decisión basada en el conocimiento que tenía de su Dios y su resolución de permanecer firme a él y fiel a él, junto con toda su familia. Pero como Josué conocía la vulnerabilidad de su propio pueblo, les confronta en este pasaje, como en ningún otro, a que piensen bien lo que están diciendo y prometiendo. Llama la atención el diálogo que va desde las varias peticiones que Josué hace hasta las tres respuestas que el pueblo da. Es como el padre que tiene un hijo desobediente y sabe que frente a una promesa decide portarse bien, pero el padre insiste: ¿estás seguro que te vas a portar bien? Considera bien lo que estás diciendo, piénsalo bien. Josué parece que no queda del todo convencido con la apresurada respuesta de Israel. Detectó que había ciertos indicios de doblez en estos votos. Y es probable que Josué se percatara que había debilidad en la confesión, porque ellos todavía mantenían a sus dioses. Fue por esto entonces que les confronta y les dice: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Tenga en cuenta bien lo que la Biblia dice cómo describe a Dios. Dios es santo y Dios es celoso, porque no comparte su gloria con nada ni con nadie. Por lo tanto, en la medida que conozcamos a Dios, entonces habrá conciencia de lo que significa seguirle y servirle. Lo que siguió después de la aparente determinación del pueblo y un Josué que más que desanimarles por las respuestas apresuradas que estaban dando, se propone sacarles una confesión real sobre su deseo de servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el texto en Josué 24:21: y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Así pues, en medio de sus pronunciamientos de fidelidad, Josué les dice: bueno, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. En mi caso particular, diría Josué, esa decisión yo ya la he tomado con mi familia. Y por lo tanto les increpa que esto sea su prioridad. Escuche bien, su prioridad. ¿Qué entendemos por prioridad en razón a Dios y nuestra relación con Él? El diccionario define la palabra prioridad como todo aquello que tiene supremacía sobre otra cosa. Es también precedencia o superioridad de una cosa con respecto a otra. Permítame tomar la palabra supremacía. Seguir a Cristo y servirle significará prioridad. Significará supremacía. Significará tenerle en alto por encima de otras cosas, sobre todo lo que nos rodea y nuestro entorno. Sí, recuerda el mandamiento más importante, eso es prioridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Tenga en cuenta que aquí está comprendido todo el ser. Cuando el todo está involucrado en una relación con Dios, entonces le seguiremos y le serviremos, porque esa será nuestra prioridad. Escuche bien esto. En la Biblia, ¿es todo Dios o es nada?
Eso es prioridad. Cuando Dios es mi prioridad, Dios será todo. No habrá excusas. No habrá argumentos en contra de Él. Por eso que fue para Josué una prioridad. En primer lugar, él usa el pronombre personal yo. Aquí tenemos la firme decisión de un líder y padre responsable. Es fácil pedir que la gente haga las cosas sin que necesariamente uno se involucre en ello. Josué era consecuente en sus decisiones. Él pone ese yo, aquí estoy yo. El pronombre es importante. Él es un padre comprometido. Porque como padre entonces sabe que tiene que dar ejemplo en la vida de su propia familia. Se coloca en primer lugar en la brecha como un hombre que decide seguir y servir a Dios. Padres, hombres de familia, líderes en los hogares, ustedes son los llamados a dar el paso. Ustedes, nosotros no podemos exigir a nuestra familia hacer lo que nosotros no hacemos. Josué se pone delante, yo. El pronombre es importante. En segundo lugar, involucra a su familia. Debemos notar que Josué está guiando a la familia en aquella decisión. Conocía seguramente muy bien a su esposa y a sus hijos. No tenemos que indagar mucho para saber que Josué tenía una familia que andaba con él respaldándolo. La familia es una. La familia es un equipo. La familia trabaja en conjunto. Y la familia se hace fuerte cuando está unida. Sus palabras no revelan una posición machista que dice, mi casa se hace lo que yo digo. Es el fruto del consenso, del amor y del respeto. De tal manera que las decisiones fluyen sin tensión y sin que nadie se sienta obligado. Un padre que es capaz de decir, yo y mi casa, es un padre que revela valores espirituales y que obra sabiamente en familia. En tercer lugar, habla del objeto de su decisión, serviremos al Señor. Él sabía quién era su Dios. Por lo tanto, pone atención y afecto en Dios. Qué importante es tomar en cuenta esto. Quiero ir cerrando esto porque es importante. El libro de Josué no puede concluir mejor. ¿Sabe cómo comienza este libro? Este libro comienza con Dios animándole a Josué y diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que le digo a ustedes. Padres de familia, madres de familia, hijos, familia en pleno. Hoy les digo, esfuércense. Sean valientes para seguir al Señor. Hoy nos movemos en un mundo en el que tenemos que ir contra la corriente. En un mundo de antivalores. En un mundo en el que las tinieblas están cada vez más llenando y copando cada parte de la sociedad. Familias, esforcémonos y seamos valientes. Y encontramos a un hombre que asume la responsabilidad. En una osada arenga increpa al pueblo de Israel a definirse y les da la opción de escoger. Juntamente con su familia toma la decisión. Josué no tuvo problemas en la elección. Desde que salió de Egipto bajo la dirección de Moisés, él sabía quién era su Dios, de modo que no tuvo reparos en decir, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién seguirá usted? ¿A quién servirá usted? Familias, ¿a quiénes seguirán? ¿O a quién seguirán, para ser más exacto? Y familias, ¿a quién servirán? ¿Tendrá hoy usted la autoridad para decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Que así sea entonces. Que el Señor nos ayude. En este mes de la familia, servir a Dios será siempre un privilegio. El mayor de nuestros privilegios. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estimado amigo, donde usted se encuentra, déjeme decirle que el mayor de los gozos, el mayor de nuestro privilegio es seguir a Dios a través de Cristo y servirle a Él. Le aseguro que usted no se arrepentirá. Usted necesita entregarle su vida a Jesús. Hoy usted se confronta con la decisión o seguirle a Él o caminar lejos de Él.
Si usted quiere realmente entregarle a Él su vida, déjenos ayudarle. Haga esta oración con nosotros, por favor. Le rogaría que incline un momento su cabeza, cierre sus ojos y repita esta oración. Señor Jesús, reconozco que he caminado de espaldas a ti. He pecado y yo te pido perdón. Me arrepiento de mis caminos, pero hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego todo mi ser. Quiero amarte, seguirte y servirte. No solo yo, sino también mi familia. Ven a mi corazón, Jesús. Si usted hizo esta oración, escríbanos, por favor. Yo hice esta oración de fe. Contáctenos o permítanos contactarle también. Habrán unos números que saldrán para que usted pueda contactarle a quien hoy coloca ese número y será nuestro privilegio servirle. Pero también este es un llamado a la Iglesia de Cristo. Iglesia, hemos recibido de Dios tantos beneficios, sus dones, sus talentos. Dios nos ha sacado con mano poderosa de situaciones tan duras. Qué mejor que podamos retribuir sirviéndole. Usted puede servir al Señor de muchas formas. Aún hoy, comparta el Evangelio, será una manera de servirle a Cristo. Aliente a otros, será una manera de servirle. Ore por otros, será una manera de servirle al Señor. No pierda la oportunidad del privilegio. Te damos gracias, Señor, por haber compartido este tiempo. Tu palabra no vuelva vacía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor siga fortaleciéndonos y guardándonos, y nosotros sigamos esforzándonos para seguirle y servirle. Así sea. Hermanos, damos gracias por la palabra recibida, pero también es tiempo de poder ser agradecidos a través de nuestros diezmos y ofrendas. Dispongamos nuestro corazón y oremos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra recibida. Queremos ahora, Padre, adorarte a través de nuestros diezmos y ofrendas, reconociendo que eres tú quien provee para nuestros hogares. Te pedimos también, Señor, por aquellos que están sin trabajo. Señor, que seas tú abriendo oportunidades laborales. Que seas tú, Señor, proveyendo el pan para sus mesas. Y que, Señor, podamos todos juntos reconocer que tu gracia y tu fidelidad es la que nos sostiene. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Queremos compartir con ustedes unos anuncios muy importantes de nuestra vida de iglesia. Tome nota y participe de ellos. Muy buenos días, esta es nuestra vida de iglesia. Estos son los anuncios más importantes de los que usted debe prestar la debida atención. Los cuidados físicos y emocionales del adulto mayor es el tema que debemos estar tratando en diálogos de confianza. Este martes, no se los pierda. Y este mes de octubre, mes de misiones, lo estamos titulando Misión Posible, un trabajo que toda la iglesia se debe involucrar. Hoy estamos en ayuno y oración hasta las 3 de la tarde. No pierda la oportunidad de acercarnos a Dios como iglesia y quebrar cadenas de opresión. Preste atención, hoy a las 5 de la tarde estaremos dictando talleres con temas muy interesantes. Inscríbase. Le ha de ser de una bendición especial. Y la conferencia de esta noche en protocolos de emergencia para la familia, un tema que no debemos de ocultar, protegiéndonos del virus de la violencia. Que Dios le bendiga. Buenos días, amada iglesia.
Realmente hoy es un día muy especial y queremos hacerle partícipe a ustedes de poder celebrar este día, que es el Día del Pastor. En el nombre del Consejo Administrativo y de la Iglesia, queremos honrar a nuestros siervos, ya que en este tiempo muy particular de la pandemia, ellos con mucho esfuerzo y denuedo dan de todo su esfuerzo para poder ministrarnos, guiarnos espiritualmente. Realmente estamos muy agradecidos y a la vez también queremos dedicarle un texto bíblico. Buenos días, queridos hermanos, nos acompañan con este texto bíblico que lo encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 13. Les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a quienes desempeñan entre ustedes la misión de presidirlos y aconsejarlos en el nombre del Señor. Estímenlos y ámenlos de manera especial como merece su tarea, y que la paz reine entre ustedes. Hermanos, en este tiempo también queremos elevar una oración, acercarnos al trono de gracia para interceder por nuestros pastores. Oremos, inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, bendito Dios, en esta mañana, Señor, queremos acercarnos delante de tu trono de gracia para poder interceder, Señor, por nuestros pastores, Señor. Sabemos, Señor, que con mucho esfuerzo, con mucho, Señor, denuedo, ellos dedican, Señor, todo el tiempo a la grey, Señor, administrándolos y guiándolos espiritualmente. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestro amado Pastor Iván, por la vida de nuestro amado Pastor Hugo, Pastor Julio, Pastor Mario, el Pastor Moisés, Señor, el Pastor Samuel y nuestra querida hermana Maggie. Gracias por sus vidas, Señor, por la vida de sus familiares. Que tú seas guardándolos y cuidándolos, Señor, en este tiempo de pandemia. Y que sobre todo, Señor, espiritualmente tú los sigas guiando, Señor, para que ellos a la vez nos sigan guiando. Dales tú su paz, la paz tuya, Señor, que ellos requieren, para que, Señor, en esa paz ellos nos ministren. Gracias por su vida, Señor. Derrama toda la bendición del cielo sobre sus vidas y te damos gracias por ellos. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias por tu iglesia de Lima Cercado, Padre Santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor lo bendiga y feliz Día del Pastor. Feliz día, pastores. Bendiciones, hermanos. Yo quiero ser tu siervo fiel, conforme a tu corazón. Yo quiero ser esa canción compuesta a ti por mi vivir. Yo quiero ser un manantial, un brote de y siempre corre a tus pies. De tu jardín yo quiero ser aquel perfume que te agrada a ti. Siempre seré tu siervo fiel. Queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de este servicio. Que la paz de Dios pueda seguir acompañándolos en toda esta semana. Oremos para dar por finalizado el servicio de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos hablado a través de tu palabra, por habernos permitido este tiempo juntos como iglesia.
Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en el transcurso de esta semana y que cada día, Padre amado, podamos seguir creciendo en tus caminos. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.